que manteniendo el presupuesto que tienen, al margen de él, se haga un plan estratégico destinado exclusivamente al sector ganadero que se le dote de 25 millones de euros, los 18 que han dejado de poner respecto al año 2009 más 7 de los 9 millones que pedían los ganaderos y que se les negaban. Eso sumarían 25 millones de euros que serían una dotación expresa para un plan estratégico que debiera de ser negociado previamente con el sector a través de la mesa Regional agraria y que posteriormente se discuta, se debata en el Parlamento regional. En Cantabria, los ganaderos se sienten, eh, sienten especialmente de aquella persona que en otros momentos escenificó una proximidad, una cercanía y una atención hacia este sector ganadero. Hoy ven como el presidente del gobierno, el señor Revilla, eh, no está ni siquiera está en su despacho para recibirles cuando estos van allí a su despacho a manifestarle sus justas reivindicaciones. Afirma que reparte entre el sector de los ganaderos, que nada más son el 3% de la población, nada más y nada menos que 70 millones de euros. Pues bien, el señor Revilla considera que esta cantidad que dice repartir entre el sector ganadero, 70 millones de euros, entre el 3% de la población activa que representa el sector, es más que suficiente. Miren, este sector no opina igual. A fecha de hoy, como les decía, no han cobrado esas eh, cantidades comprometidas cuando ellos le solicitaban al gobierno 9 millones de euros. Y personalmente el señor Revilla les prometió 1,4, pero es que los representantes, viendo pasar el tiempo y no teniendo noticias del cobro, estuvieron reunidos con el consejero de Economía, el señor Agudo. Y el consejero de Economía, para abundar más en preocupación del sector, les dijo que... No tenía instrucciones ni del presidente del gobierno ni tampoco del consejo de gobierno para dotar una orden de ayudas con esos 1,4 millones de euros. Ha gastado el, 100, el 121% más de lo presupuestado en la partida de propaganda y publicidad, en tanto que la partida destinada a la modernización de las explotaciones en Cantabria se han dejado de gastar. El 52%, que supone más de 3.000 millones de las antiguas pesetas, pues eh, ustedes comprenderán que no tienen precisamente motivos para la confianza en el futuro de lo que esta Consejería de Ganadería dé de sí en relación con la ganadería.